Para la nueva arquitectura nacida del primer Congreso Internacional de Arquitectura Moderna de 1928, se requiere la adaptación a los nuevos materiales y técnicas que están transformando las primeras décadas del siglo XX, con el compromiso de dar respuesta a las necesidades de una sociedad moderna. Los nuevos procesos de producción basados en la industrialización, la estandarización o la prefabricación deberán ser integrados en la arquitectura desde su fase proyectual. Esta será el resultado de los nuevos materiales y su fabricación, y del diseño bajo la premisa del predominio de la función sobre la forma. La racionalización del proceso arquitectónico partirá del impulso de la investigación científica. El Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento. El 8 de febrero de 1958 es inaugurada por el jefe del Estado la nueva sede del Instituto Técnico de la Construcción y del Cemento, el cual deriva del Instituto Técnico de la Construcción y Edificación de Financiación Privada, que fue creado en 1934 por un grupo de arquitectos e ingenieros, entre los que se encuentran Modesto López Otero, Manuel Sánchez Arcas o José María Aguirre, entre otros, en torno a la figura de Eduardo Torroja, y que pasaría a formar parte tras la Guerra Civil del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, incorporándose en 1946 al Patronato Juan de la Cierva y fusionándose finalmente en el 49 con el Instituto del Cemento. A partir de este momento, debido al desarrollo alcanzado por el Instituto y la necesidad de convertirlo en centro de debate internacional, se gestiona el traslado a una nueva e innovadora sede en la cual se conjugue teoría y experimentación práctica. Para ello, se localiza un solar de 5 hectáreas en la zona norte de Madrid, donde se construirá entre 1951 y 1953 por los arquitectos Gonzalo Echegaray Comba y Manuel Barbero Rebolledo, en íntima colaboración con Eduardo Torroja, un complejo que se compondrá de servicios administrativos con talleres y laboratorios, una planta piloto de fabricación de cemento y otras instalaciones para ensayos de sus aplicaciones. El conjunto se adecua al terreno e integra en el paisaje. Fue concebido bajo un estilo sobrio y funcional. Para su construcción se emplea un módulo único de 1,6 metros y los sistemas de prefabricación y estandarización son utilizados para gran número de elementos constructivos, lo que permitirá el abaratamiento de los costes. La parte representativa está situada en el núcleo principal, con la zona de dirección, el despacho del director con su jardín privado y un comedor circular con jardín de invierno, donde el cerramiento acristalado permite su completa interrelación con el jardín exterior y las zonas deportivas. Junto a estos espacios singulares, destacan innovadoras estructuras que convertirían la nueva sede en un verdadero taller experimental. La cubierta laminar de los talleres, el silo de carbón, la sustentación de la planta sobre el hall de acceso y la pérgola que identifica al edificio Costillares. Eduardo Torroja permanecerá como director del Instituto desde 1949 hasta su fallecimiento en 1961. Bajo su dirección, se convierte en un centro de investigación científica y técnica de primer orden, dedicado a fomentar los procesos referentes a la construcción y sus materiales y a promover y divulgar trabajos de investigación en este campo, que serían puestos al servicio de la sociedad con vistas a impulsar el progreso. Como herramienta para la transmisión del conocimiento científico, uno de los pilares de la institución, se crea en 1948 la revista Informes de la Construcción, que se convierte desde sus inicios en foro de debate y punto neurálgico de los avances en este campo. Aunque tuvo antecedentes, su apuesta por la industrialización se convirtió en su rasgo distintivo. No obstante, quizás su mayor logro fue la consolidación del liderazgo del Instituto en el campo de la investigación y divulgación científica, situando a nuestro país en lo más relevante del panorama internacional en el ámbito de la construcción moderna y erigiéndose como uno de nuestros más destacados embajadores.